¡Ey! Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a Monster Hunter World. Y bueno, hoy os traigo el análisis completo de la armadura, de esta armadura, la de USJ. Que bueno, en vídeos, en siguientes vídeos os enseñaré cómo se hace. Evidentemente aquí tenéis la USJ, tenéis aquí las misiones ya marcadas, estas dos son las importantes para hacerlo. Y bueno, después esta, seguramente esta armadura puede ser de las más guapas que ha hecho Capcom jamás, porque la verdad que está muy muy, el aspecto es muy bonita, muy bonita, está muy bien. Es un samurái así, es una fusión perfecta para Monster Hunter World, porque es un estilo samurái pero con cosas de dragones, bueno, menos los cuernos esos que parecen de ciervo. Pero los brazos sí que parecen totalmente de... podrían ser de un Rathalos, por ejemplo, ¿eh? O sea, perfectamente. Como veis, tiene la lucecita de pecho que brilla, va brillando. Y la espada que va a juego, la katana de agua, que también va... que brilla. Y tiene un aspecto, pues, bastante guapo, bastante bonito, ¿vale? Habilidades, bueno, habilidades de serie tiene esto, ¿vale? Tiene bonus curación nivel 2, que esto lo que hace es que nos podamos, que nos, cuando os curemos, nos curemos más, ¿vale? Bonus afilado, un nivel 2, que sube un poquito nuestro filo a más 20. El bonus crítico y un instigador. Pero aparte de esto que veis en pantalla, fijaos abajo, porque tenéis la armadura, tiene como la del Rathalos, o sea, tiene elemento crítico. Elemento crítico con dos partes del set, tiene maestría de Rathalos. Y con cuatro partes del set, utilizando cuatro partes, vais a tener ojo de metal balística, que es para, bueno, que no se reboten las armas en los monstruos. Para atravesar ojo de metal y balística, que haremos, hará más daño. El set, pues bueno, esto es lo que tiene de serie. De la espada podemos ver que tiene dos aumentos. Tiene filo blanco, bastante, además si lo pones a un bonus afilado nivel 5, la verdad que tiene bastante filo blanco la espada. Eso sí, ataque 495 es bastante bajo, ¿eh? La afinidad es alta. Y el elemento agua es bajo, pero tiene una ranura de 3 para hacer y dos aumentos, ¿eh? Veamos. En el casco tiene el instigador con una ranura triple. La defensa máxima que llega a esta armadura es, como digo siempre, para hacer un análisis completo de una armadura tienes que tenerla a tope, ¿vale? Os vais a gastar dinero, os tenéis que gastar dinero para ver la defensa máxima que llega por parte. Y esta armadura, pues por parte, tiene, llega a la defensa 82, que es incluso menos que la armadura que hemos visto de calabaza. La armadura de calabaza del festival de cosecha de otoño tiene 84 por parte de armadura, ¿no? O sea, está perdiendo ya 10 menos de defensa esta armadura. Aún así, las habilidades son mejores, ¿eh? Vale, sí, 82 y tiene una ranura triple, vale. El pecho tiene una ranura doble y nos da el bonus afilado nivel 1. Eso en el pecho, eso sí, es guapísima. Tienes que tenerla en la colección sí o sí. Y esta armadura nos iban a dejar los japoneses sin ello, porque lo tienen hace tiempo esta armadura. Y nos iban a dejar sin esta armadura tan bonita, ¿sabes? No digo que sea práctica, porque la más práctica puede ser la de Behemoth. Sin duda alguna es súper cheta, pero esta es muy guapa. Los guantes tiene el bonus de curación en nivel 2 ya directamente y un espacio triple. Bonus afilado en la muslera y un espacio doble, ¿vale? Pensar que tenemos que poner aquí punto débil sí o sí. Y en los pies tenemos, no tiene muchas ranuras, o sea, vamos a improvisar algo así rapidito, pero
No tiene mucha cosa, la verdad. De ranuras son tochas, pero uf, no sé. No convence. Lo que mola es la habilidad especial de la armadura. Usando dos partes de este set, por ejemplo, puedes sacar un elemento crítico que haga más daño. Los golpes críticos hagan más daño al elemento. Los pies son de ranura triple, ¿vale? Y esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene la armadura, con este aspecto tan imponente, tan chulo. Y vamos a improvisarle algo así rápido, con su arma juego, que es la katana de agua, es el arma de haciendo esta misma misión. La haréis, la evolucionaréis. Que ya os digo, lo veréis en el siguiente vídeo, cómo se hace la armadura, ¿eh? Vamos a ver. Improvisando. Primero tengo que meterle una cigua. Una cigua. ¿Qué habilidades tenemos? Vale, la cigua va a ser de punto débil, porque si no le tendría que poner la cabeza, le tendría que cambiar la cabeza por una de... o la cabeza o los pies. Y queremos aprovechar el set entero, ¿vale? Si queremos aprovechar, pensando que queremos aprovechar este set entero, ya la cigua, ya de por sí, el punto débil no es obligatorio. Y tenerlo a nivel 3, además, ahora le tendré que poner otro punto. Bueno, elegido adorno. Ahora es cuando ya empezamos a rellenar. Primero que voy a poner ya la ablandadora, para tener punto débil. Vale, tenemos punto débil. 1, 2, 3, 4. Es que al no tener ranuras individuales, lo puedo aumentar todavía más el afilado. Si tienes, claro, si tienes. Si tenéis, pues sí, se puede aumentar un poco más. Tengo más, tengo más. Las que son de ranura triple. Vale, está 4 ahora. Mira todo el cacho de filo blanco que tiene el arma. Está bastante bien. Y la afinidad es lo mejor del arma. Tiene un 30% de afinidad. Es brutal, ¿eh? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Es que diréis qué se puede hacer en esta armadura. Poca cosa. Meterle otra más de afilado y meterle bonus crítico. No, no se puede hacer mucha cosa, la verdad, ¿eh? Si tenéis 3 de artesano, pues ponerle 3 de artesano. Y así tendréis el bonus afilado nivel 1. Para aprovechar la armadura, estamos hablando que esto se puede. Siempre son mejores las armaduras mixtas. ¿Por qué? Puedes hacer lo que quieras con ellos siempre que tengas piezas y. No tengo más. No tengo más afilado. Como tiene afinidad, tiene mucha afinidad, pues yo le pondría el crítico a tope también. Vamos a ser claros. A ver, crítico. Tengo un montón de críticos, ¿eh? Mira, están todos por aquí. Y aquí es que rellenaría el bonus afilado si tuviera otra a tope. Pero no tengo otra, ¿eh? Entonces, pues, ¿qué hago aquí? Pues lo de afilar, que se te que mantenga el filo, pues está muy bien. Para las katanas, acabado protector, esto me refería. Al afilar el arma no se disminuye. Pues aprovechamos y lo ponemos. Es una habilidad de uno. Y con esto, pues, sí, no tiene ataque. El ataque no sube el instigador que tiene nivel 1. Pues si sí, nos sube un poquito el ataque. El bonus curación
No es bonus salud, evidentemente, es bonus para que curarnos. No me llama mucho la atención, es bonus para curar, que nos da un poco más de vida cuando, nos curamos con pociones. Y todo lo demás, pues... es que el punto débil tienes que tenerlo. El bonus crítico pues lo hemos subido porque tenemos un crítico de 30% ya de por sí en la espada. Y el bonus afilado lo he subido para tener más filo. Y con el acabado protecto mantengo ese filo blanco tan guapo. Aparte, como es un arma elemental, el elemento crítico nos está favoreciendo y nos rebota el arma porque tenemos ojo de metal. O sea, no queda tan, no queda tan mal. Esto es lo que he podido yo improvisar con este set, porque no tiene armadura, no tiene muchas ranuras. Una lástima, porque es muy guapa. Se pueden aprovechar pues partes del set para hacer otros sets. Pero vamos, que podría ser mejor. Y luego los colores. Ahora cuando volvamos vamos a ver los colores un momentito. Esto es lo que me he improvisado con las ranuras que me han dado para aprovechar el set, ¿eh? Ojo, que esto se puede combinar. Ya os digo que no tienes que utilizar toda la armadura. Una lástima porque mola, ¿no? Pero a lo mejor cambiando el casco los pies solo. El casco es que me gusta mucho para cambiarlo. Y cambiaría los pies, que se aprecia menos. Para tener punto débil y algo más de ranuras. Sí, sí. Y lástima que la katana esta, sí, es de agua. Pero es que es flojita. O sea, ahora mismo con lo que llevamos encima tenemos, y sin comer y sin nada, 571 de ataque. Es muy floja. Y elemento tampoco tiene demasiado, 180 con un total de 441 de defensa. Bueno, sin comer y sin bufarnos ni nada. Como digo, el aspecto es brutal, ¿eh? Y nos querían dejar los japos sin esta armadura, ¿tú te crees? Desde que salió el juego en enero hasta septiembre de ahora es cuando no la hemos podido realizar el set. Y bueno, la katana subirla ha tardado también lo suyo. Madre mía. Bueno, es flojita, ¿qué le vamos a hacer? Es una belleza, pero la armadura en sí tampoco... es para recomendarla. Tiene piezas interesantes para usar, contando que usando ya dos piezas ya tienes el elemento crítico, que eso ya está muy bien, en vez de estar usando siempre trozos de rátalos. Pero es que la de rátalos está, tiene, por lo menos tiene ataque. Es que bueno, ¿qué le vamos a hacer? No va acompañado belleza de habilidades. Vamos a ver los colores, a ver cómo se cambia esto. Al hogar, sí. Nos vamos al hogar. Tiriririm. Es que es imponente. La armadura está muy bien. La mezcla de samurai con... Es ideal para Monster Hunter. Lástima que tenga lo que tiene. Vamos. Aspecto. Cambia el color de la armadura. No se aprecian los colores porque tenemos puesto el arco iris para que se vaya cambiando. Y como veis, lo único que las cuerdecillas de la armadura es lo que va cambiando. Mira, incluso el rojo le queda de puta madre, con perdón de la palabra. Es lo que va cambiando. El amarillo no se aprecia tanto. El azul ya es demasiado azul, porque la armadura es azul ya por sí. El verde, que el verde no se aprecia, tío. El negro se aprecia. Y el blanco también se aprecia. Lo mejor que he visto, el color, ponerla en rojo. Pero rojo más oscuro este. Es lo que le pega más. La verdad es que lo que le pega más. No se puede. El aspecto de la katana, como veis, es guapísimo. Y el aspecto del set también, ¿eh? Es muy, muy, muy bonito. Lástima que no sea un set estilo Vejimo con este aspecto. Podrían ponernos una sobrepuesta de este set, por lo menos para aprovecharlo lo guapa que es. Aunque no lleves la katana a juego, pero bueno.
Y nada, chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido. No olvidéis comentar y darle like. Y nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego. Deu.